En Ayacucho, la Municipalidad Distrital de Huamanguilla implementará la estrategia Crecer a fin de enfrentar la desnutrición infantil y la pobreza. En ese sentido, se tiene previsto desarrollar un censo especial para la aplicación de dicho programa estatal. Con el objetivo de reducir la desnutrición infantil, el grupo de trabajo de la Municipalidad Distrital de Huamanguilla presentó la línea de base a fin de superar el 34% de desnutrición existente. La línea de base consiste en la implementación de la estrategia Crecer, el cual se complementará con el desarrollo económico del distrito de Huamanguilla. Para ello se viene trabajando en un censo especial para obtener así características sociales, demográficas, económicas, de salud, nutrición y saneamiento. De esta manera se busca lograr un desarrollo concertado y al nivel de la mancomunidad con Manguari se pretende un desarrollo territorial en microcuencas. Crecer es una estrategia articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil con un componente de desarrollo económico para la familia. Su objetivo principal es atender a niños y niñas menores de 5 años, así como a madres gestantes de extrema pobreza. Estamos trabajando dos temas, uno es el tema netamente distrital y el otro es el tema de la mancomunidad municipal. En el tema de lo que es el distrito, nosotros hemos hecho un censo, un barrido de un censo de las características sociales, demográficas, económicas, salud, nutrición, saneamiento, para implementar la estrategia y además buscar un desarrollo local concertado. En el tema de la mancomunidad municipal Manguari estamos tratando un enfoque más territorial, más amplio, en el cual también pretendemos pues trabajar el manejo por microcuencas, ¿no? Un desarrollo territorial de microcuencas.